No ha podido ser. El inventor francés Frankie Zapata no ha logrado cruzar el Canal de la Mancha con su tabla voladora, la misma con la que hace 11 días asombró al mundo con su participación en el desfile del Día de la Fiesta Nacional Francesa. Zapata no ha conseguido aterrizar en la plataforma que estaba a medio camino y en la que debía repostar a 18 kilómetros de la costa. Según la prensa francesa, el inventor, que tiene 40 años y en su juventud fue campeón mundial de esquí acuático, ha sido rescatado consciente.